Esta segunda parte me pareció bastante, sí, se me hizo difícil. Varias cosas no las entendí, entonces si ustedes le cachan mejor que yo, no se preocupen por interrumpir para hacer una mejor aportación, porque muchas cosas me quedaron dudas. Entonces, le voy a avanzar y ya, si quieren decir algo, pueden interrumpir, no hay ningún problema. Entonces, bueno, el capítulo vimos es la búsqueda de los mejores valores para los parámetros usando cuadrículas. Vimos de nuevo como este diagramita que es lo que hace el tuning, que es como para cada parámetro probar como diferentes valores a través de los diferentes resamplings. Y si vimos grid regular y grid irregular, si recuerdan. Vimos que cada parámetro puede tener, no necesariamente tiene que tener el mismo número de valores para probar, puede tener diferentes valores y también puede tener diferentes niveles, que según lo que entiendo es, por ejemplo, le das como un intervalo y escoges una rejilla, por ejemplo, de 100 valores, le das los intervalos y le dices cuántos valores quieres. Según yo, niveles es como el número de valores, que aquí sería, por ejemplo, para unidades ocultas sería 2, sería 1 y 10, o penalty 0.00 y 1 y 10 y 1000. Bueno, hasta ahí es como lo que entiendo. Y vimos que, bueno, cada uno de estos puede ser diferente ca para cada parámetro. Luego vimos que están, que usualmente no se usa el grid random porque se sobrelapan los puntos. Pero que es más, o sea, de hecho, por default del paquete, los paquetes tienen estos tipos de grids que son la de latín, hipercubo latino y la de máxima entropía. Creo que máxima entropía es la que es como por default. Y ajá, vimos que sí, cómo crear los grids. Y después ya podemos evaluar los valores de la rejilla. Como el procedimiento normal. Bueno, si queremos, también si recuerdan, vimos que para cada parámetro ya hay como rangos preestablecidos para los diferentes modelos de tidy models. Pero si queremos ajustarlos, lo podemos hacer usando esta función de extract parameter set dials. Y ya. Bueno, le damos los intervalos y le decimos que ahí usamos esta función que es la que prueba ya los valores del grid, que es tune grid, y le dan los niveles. Perdón, Esmeralda, ahí en la definición del grid, es que también lo estaba viendo en el siguiente capítulo. Que cada uno de los de los parámetros tiene como sus propios límites o su rango de valores. ¿Le entendiste o le entendieron bien a la transformación que se hace? Porque en uno del que sigue de los SVNs, no sé, se hace tuning del parámetro complex y es. No sé, se le ponen ahí menos 6 y menos 4, pero al momento de ya ver el grid, o sea, no es menos 6 y menos 4, o sea, son otros valores, pero no caché, o sea, ¿qué transformación se les hace? Si es, o sea, un logaritmo o si cada uno tiene una transformación diferente o así, porque no son exactamente como esos valores que tú le pones ahí. O no sé si en los tuyos sí eran. Ya cuando viste el grid. Sí, depende, creo que depende del parámetro, porque yo sé como el yo para cuando probé el de vecinos más cercanos, sí eran como valores enteros, pero por aquí, ¿cómo se quita esto? No sé.
Pero aquí en el libro sí viene que viene algo de eso. Exactamente que irregular grid dials. Sí, justamente viene eso de que en algunos, oh, estoy tratando de encontrarlo, a leerlo. Viene justo eso de que en algunos, no, esto ya estamos hasta hablando. Porque se pasa. Crossing grid. Mientras tú buscas eso, Diana, una pregunta. Para eso, esos valores que tú estabas usando, dijiste que tenías, ¿cuáles eran los valores? Menos 6 y, ¿qué era el otro? Menos 4. Y menos 4. Ajá. Entonces, los valores que viste en la rejilla, ¿eran valores entre menos 6 y menos 4 o completamente diferentes? Sí, no, no, completamente diferentes, ni al, o sea, no, ni al caso. Mira, o sea, de hecho, si los podemos ver súper rápido en el siguiente capítulo, Esmeralda, ahí en el libro en donde tenías la URL. Mira. Voy. La, Es ajá. que just, hay una parte justo que dice, como por ejemplo, no me acuerdo en qué parte del libro, no lo encuentro en el libro, pero justo habla de esto, que por ejemplo, para la penalización, cuando es penalización de los modelos, están como en uniformes en log scale. Okay. Pero que en el grid están en su escala natural. O sea, depende como del parámetros. Okay. Supongo que en este están para mostrarse de forma más simple en el caso de la penalización. Okay. Porque tengo el que yo probé, que es como el número de vecinos, el valor de K. Eran enteros, entonces o sea, yo pienso que depende de la penalización, porque no sé bien de qué es el parámetro que tú estás diciendo, o sea, no sé lo que hace, no estoy tan segura. Tú sabes bien, ¿o tú? Ese parámetro era para las SVNs. Bueno, ahorita, o sea, ya estoy viendo en el capítulo, pero en el 14, que por ejemplo, o sea, se hace tuning del sigma y del cost. El sigma sí está. El rango está entre menos 6 y menos 4, pero ese ya vi ahorita que sí es log 10. El costo está entre menos 6 y 2. Y ahí, digo, entre menos 6 y 1. Y 1 es 2 y menos 6 es 0.0156. Va a ser log menos log 2, creo. Sí, igual, ajá, va a ser algo así. Sí. Ok, muchas gracias, Esmeralda. Sí, bueno, está en el libro, pero ahorita no lo pude encontrar. Ok. Justo cuando lo necesitas, no está. Ah, bueno, sí. Y entonces, ¿qué nos quedamos? Ah, sí. Que usamos Tune Grid para probar ya los valores de nuestro grid. Le podemos dar los valores como que ya tiene cada parámetro o ajustarlos por nosotros mismos. Y esto ya si usamos la función autoplot, crea como
un plot automático de, pues, de cómo funciona cada combinación, y ya nos da una idea de los valores o mejores para nuestros parámetros. Y con base a esto podemos correr una o no una segunda como búsqueda del grid. ¿Qué más? Ah, y bueno, se dice que se puede utilizar los mejores parámetros con la función showBest. O también sugería que no, tampoco está como mal visto o también es aceptado seleccionar algo que sea más simple de forma como manual. Y ya, o sea, tomar los valores del mejor modelo, ponerlos en nuestro en nuestro modelo y hacer como el workflow regular y usarlo para predecir. Y entonces ya la siguiente parte es herramientas para crear especificaciones de ajuste. Y dice que el paquete useModels puede tomar como el data frame y la fórmula del modelo para escribir el código para ajustar el modelo, y que también crea pasos para el modelo. No, tampoco, no lo entiendo muy bien, porque dice, por ejemplo, como en usando los datos de AME, el XGBoost puede ser creado con useXGBoost. Y dice que el código resultante es como el siguiente. Pero, o sea, no entiendo bien qué es lo que quiere ilustrar. Porque, bueno, están las transformaciones o los preprocesamientos de los datos. Después está el modelo y los parámetros que se pueden ajustar de este modelo, el workflow regular, y después ya el tune grid. Pero bueno, y dice que utilizando use models, el preprocesamiento es mínimo. Ay, yo. Sí, dime. Ah, no. Es que te dejé de oír y dije, no, creo que ya pasó algo. Pero creo que más bien te quedaste callado. Sí. Pero ese, o sea, ese nada más es como ejemplo, ¿no? O sea, dice como, porque hasta abajo de eso dice como este es el mínimo, el mínimo preprocesamiento, o sea, como que solo está poniendo el ejemplo de que puedes hacer, no, ni sé exactamente de qué, sino, o sea, de que tú eliges los modelos que vas a hacer tune y luego... Sí, porque ahí no agrega nada nuevo, ¿no? Sí, no. O sea, solo como que dice, ah, bueno, si quieres XGBoost con este. Ajá. Sí, exacto. Ok. Bueno. Entonces, después la siguiente parte es como herramientas para una búsqueda de usando grid de forma eficiente. Y habla de la optimización de los submodelos o modelos derivados. Y bueno, dice que hay algunos modelos que se pueden ajustar una sola vez, pero de ellos se pueden derivar submodelos donde los ciertos parámetros pueden ser, ciertos parámetros que se pueden ajustar pueden ser evaluados sin necesidad de reajustar todo el modelo. Entonces, como que evitas esas repeticiones. Y bueno, acá puse algunas cosas. Ajá, por ejemplo, uno de los más como usados es Boost 3.
Si se ajusta con 10 iteraciones, el modelo puede hacer predicciones sobre submodelos que tienen menos de 10 trees o árboles. Y que todos los demás parámetros son estáticos, perdón. Esto es útil para ajustar el modelo y puede evaluar de forma económica las combinaciones de parámetros de ajuste y puede acelerar los cálculos. Esto puede funcionar para solo ciertos modelos, como los mínimos cuadrados parciales. Por ejemplo, los submodelos vendrían del número de componentes a retener, los modelos de impulso, que sería el número de iteraciones de impulso, o los árboles, GLNet, que es la cantidad de regularización, o los modelos MARS, que sería la cantidad de términos a retener. No he usado ninguno, pero al parecer en estos es donde puedes como ajustar una sola vez y después optimizar los submodelos. Y que el paquete Tune tiene aplica automática. Ah, sí, esto está interesante. El paquete Tune aplica automáticamente este tipo de optimización, incluso si no se lo pides cuando estás utilizando uno de estos modelos. Y bueno, el de esta función, la de methods, multipredict, te dice cuáles son estos modelos que los submodelos pueden ser optimizados. Entonces, por ejemplo, este que nos dice que puede ser optimizado, que es el XGB Booster, nos dice como lo que se puede optimizar, y aquí dice que los árboles son como algo bueno o barato de evaluar. Y de nuevo pone un ejemplo de un modelo C50, que clasifica células, y dice que podemos ajustar los árboles. Entonces, con todos los demás parámetros ya establecidos en sus valores predeterminados, podemos evaluar rápidamente iteraciones del 1 al 100. Y justo es como aquí. Le decimos que nuestro modelo, el parámetro que queremos ajustar, y podemos ajustar rápidamente los árboles. Y si utilizamos el autoplot, creo que ese sí lo hice, sí lo. Bueno, este no. Acá. Si utilizamos el autoplot, debe de estar por acá. Ajá, esta es la imagen. Pues ya nos genera nuestro gráfico de la capacidad de predicción. Después de eso, bueno, sí, esto es también como habla como de esta eficiencia en el tiempo. Por ejemplo, dice que llamar TuneReady usó 62 minutos para volver a muestrear 100 submodelos. Y con la misma llamada tardó 100 segundos, lo cual es una aceleración de 37 veces. Entonces, sí, como el tiempo reducido es la diferencia en TuneGrid ajustando 1000 modelos frente a 10 modelos. ¿Qué más? Bueno, sí, que Parsnip no le tienes que especificar como es siempre que el submodelo que quieres ajustar, sino que aplica automáticamente esta optimización cuando es uno de los modelos que son candidatos para esto. Y después viene el procesamiento, es una parte de procesamiento en paralelo, que
Dice, bueno, que cuando utilizas la cuadrícula, básicamente el proceso es como en este tipo de código. Aquí está un poco rarito. Pero si le quitamos los... Sería este. Creo que este. Y este, que es el que, como la figura que habíamos visto al principio, ¿no? De que para cada, para probar cada valor del parámetro en cada, sí, utilizando los difer cada uno de los remuestreos. Y entonces dice que, ¿qué dice de esto? No, no me acuerdo. Ah, sí, aquí está. Dice que por default el paquete tune paraliza sobre los remuestreos. A diferencia de, eso no lo entiendo demasiado bien, de ambos, como el exterior y los loops exterior e interior. Y Yo creo bueno. que, o sea, los loops interior, bueno, o sea, el exterior sí, como dices, ¿no? Es el remuestreo, ¿no? Y luego el interior, el for de las configuraciones, pues depende del grid y del número de parámetros que tengas, o sea, del número de valores en el grid y de los parámetros que tengas que hacer tuning, ¿no? O sea, al final, pues son puntos por separados, son puntos independientes definidos desde el principio, y entonces pues sí los podrías procesar de forma paralela. Pero, o sea, según lo que entiendo ahí, es que Tune hace paraleliza sobre los resampos, porque pues, o sea, sí, ¿no? Para cada resample vas a tener que hacer la búsqueda en el grid con todos los parámetros, y entonces ahí paraleliza el de afuera, o sea, por cada resample, pero no, no para hacer la evaluación en cada punto del grid. ¿Sí? O sea que... No, pero ¿por qué dices que no para hacer la evaluación en cada punto del grid? O sea, ajá, que por default no lo hace. O sea, por eso dice, por default el paquete tune solo paraleliza sobre los resamples, que es Ajá. el loop de afuera. Y luego, en lugar de paralelizar tanto por el resample como por el loop de adentro, que sería, no sé, o sea, resample 1 con valores de parámetro. El, no sé, número de árboles en tal, en no sé qué en tal y tal. Y ese puede ser, o sea, un punto para, o sea, una sola ejecución de un solo hilo en tu sistema en paralelo. Y luego el que sigue, el mismo resample con otro set de valores para hacer el tuning. El que sigue, el mismo resample con otro set de valores y luego ya otro resample. O sea, podrías paralelizar muy cañón, porque tienes valores independientes tanto en el grid como en los resamples, pero solamente, como por default, solamente paraleliza sobre los resamples y no sobre tus valores del grid. Ah, okay. Ya le caché. Okay. Okay. Entonces, bueno, dice que este séptimo es como costoso y hay como dos potenciales como downsides, alternativas, supongo, a este enfoque. Sí, dice que, por ejemplo, los límites como de alcanzables de la velocidad, cuál, ay, no sé. Bueno, lo que entiendo es que de esta figura es que, por ejemplo, la forma en la que funciona como no regularmente es
hacer, por ejemplo, para cada fold, primero hacer como la evaluación sobre el preprocesamiento y después sobre el modelo. No estoy tan segura, porque la siguiente imagen de esto es ya como partir. Pero si alguien puede explicarlo mejor, está bien, porque estoy un poco confundida con esto de la paralelización. A menos que ya no tenga una mejor explicación. Yo creo que lo que está tratando de ilustrar es que, por ejemplo, para cada fold, un fold es asignado a cada uno de los trabajadores o los CPUs o los hilos, como quieras pensarlo. Entonces, en este caso tenemos 5. Y entonces tenemos 5 folds. Entonces, lo que está pasando acá es de que en cada uno de ellos hay una etapa de preprocesamiento, o sea, como preparar lo que quieres ejecutar, y entonces luego ya ejecutas individualmente cada uno de los modelos, ajustando los parámetros. Y entonces, si ves, esos serían los cuadritos celestes. Y si ves, tienen diferente grosor, que en este caso el grosor lo que representa es el tiempo. Entonces, como todos son diferentes, todos tienen tiempos de ejecución distinto. Pero al final de cuentas, cada uno se ejecuta uno después del otro. O sea, como una secuencia. Sí. En cambio, sí, entonces lo que le estoy, si bajas en esta página, lo que yo entiendo es que está ilustrando es de que en este caso, hace cada trabajador como el preprocesamiento, pero para cada una de esas operaciones, o sea, para cada combinación o cada configuración de ajuste de parámetros, hace el preprocesamiento, ejecuta el modelo, pero ¿cómo se llama? Trabajadores independientes ejecutan diferentes partes de diferentes folds. No sé si tiene sentido, pero básicamente que lo que haces es que en lugar de hacer una secuencia, siempre tienes que los trabajadores están ejecutando algo indistintamente de que sea de un fold distinto. O sea, imagina el ejemplo que yo hago cuando hago computación es como tú y yo somos asistentes de un profesor y nos dan que revisemos un examen. Y una forma sería de que separemos los exámenes de igual forma, o sea, la mitad tú y la mitad yo, y empezamos a revisar secuencialmente uno después del otro, o que digamos que los exámenes están impresos, o que agarremos las hojas de los exámenes impresos y cada parte por separado, y los ponemos en una pila y acomodamos revisando. Cualquiera de los dos puede agarrar diferentes secciones, aunque no sean del mismo examen o que sean secciones diferentes. No sé si sí, yo, sí, esa sí. Analogía, pero sí, algo así. Sí. Sí, le cacho. Sí, entonces si uno termina como antes que el otro, puedes como tomar el trabajo. Exacto. Es como, bueno, estoy disponible. Hay algo que ejecutar, entonces yo lo ejecuto. Así que... Ah, okay. Bueno, okay. Y también, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué aquí, por ejemplo, muestra 5 workers y acá 10? No sé. Ah. Sí, no sé en realidad. ¿Por qué? Pero en realidad el concepto es como el mismo. O sea, sí, indistintamente el número de trabajadores que tienes, la idea es de que no hay como una secuencia de ejecución, sino que cualquier trabajador o prestador que esté disponible va a ejecutar lo que tengas pendiente, básicamente, en lugar de estar esperando que uno corra después del otro.
Okay. Bueno, no es tan difícil con la analogía de los exámenes. Sí, hace sentido. Y sí le está buena esa analogía, creo. Y luego, ¿qué más? Ah, bueno, de esto, ¿dónde está? Ah, sí, bueno, de esto venía en el libro. Como lo puedes, ¿cómo se dice? Como especificar en la receta. Pero pues dice que tengas cuidado de no llamar al número de CPUs como alguna de las variables del entorno global. Ajá, ya. Es lo que hice sobre eso. Pero gracias por la explicación. Y luego de esto. Ah, esto tampoco le entendí. Pero creo que es básicamente lo mismo. Sí, porque de nuevo creo que solo es el ejemplo utilizando los boosted trees y como diferentes formas de paralelización sobre todo o sobre los resamples y ajá, cómo esto puede disminuir el tiempo de ejecución, pero creo que solo es eso, al parecer. ¿Y qué más? Ajá, eso es para, sí. Esto es acceso a variables globales. Ah, esto también está bastante difícil. No sé si ustedes han escuchado, porque aquí entonces un término que yo nunca había escuchado que es quotients, que son como que son valores en tu ambiente local que pueden ser utilizados como objetos de modelo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de estos Yo quotients? sí, yo sí, pero para ser honesto no sé usarlos. Porque es todo un tema de nivel avanzado que se llama cuasi-cuotación, como algo de cuasi, no sé qué, que es, bueno, Diana, ¿tú sabes qué es? Antes de que yo me ponga a adivinar. No, 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 yo nunca los he escuchado. No, pero, bueno, de lo de variables globales, sí te puedo explicar mejor. Que básicamente es, o al menos como lo firmo yo, es: imagina que tienes una función X. Y dentro de esa función X, tú invocas, tienes un parámetro A y B. A y B. Y entonces, dentro de la función, tú invocas A más B. Eso es lo que hace la función. Suma dos valores. Pero, ¿qué pasa si tú defines A fuera de la función? O sea, tú pones A y le asignas 5, pero luego creas una función y entonces alguna gente piensa, bueno, cuando yo hago referencia a la variable A dentro de la función, es el A local, o sea, el A dentro de la función que fue pasada como parámetro, o el A del entorno, como el A global, o sea, fuera del entorno de la función. Y entonces, pero un mejor ejemplo es: ¿qué pasa si yo llamo una variable dentro de la función que no está definida dentro de la función ni es un parámetro? O sea, teníamos A y B, pero yo quiero decir AB más D, pero no tengo D definido como parámetro o como una función local dentro de la función.
como una variable local dentro de la función. Entonces creo que en ese escenario D sería tomado del ambiente global. Y ahora no sé cuál es el rol en realidad aquí de los closures. Pero yo pensaría de que es como una forma de accesar ese ambiente local. No, no sé exactamente cuáles son los detalles, pero eso es lo mejor que puedo adivinar. Ok. Sí, sí. A ver, debe decir por aquí cuál es, o cuál es el, por qué los está mencionando. Es típicamente definida en el ambiente global. Ah, ves, ahí dice. Que dice que parsen guarda argumentos como este, como quotients, que son objetos que rastrean ambos el nombre, pero también el ambiente donde viven. O sea, de una variable, un objeto, ¿sabes? ¿Cuál es el valor o el nombre y el entorno donde vive? ¿Es el entorno global? ¿Es un entorno local? Ahora no. Al menos así es. Eso es lo que interpreto. Ok. Pero entonces, ¿aquí para qué las utiliza? A ver, veamos de nuevo. Debemos que argumentar a quotients. No tiene esa bulla. Y creo que la otra cosa es, si ves, ahí están incluyendo ese nuevo operador, que es dos signos de exclamación. Sí. Entonces, creo que lo que están tratando de decir es de que, bueno, Parsnip está diseñado para guardar argumentos como closures. Entonces, no tenemos opción. Parsnip así fue como está diseñado. Pero entonces, si queremos usar esos argumentos, pero en lugar de la referencia, porque recuerda que el objeto en sí es una referencia. O sea, esas referencias para mí significan una dirección en la memoria de la computadora. Tú creas una variable, un objeto, y eso tiene una dirección en la memoria de la computadora. Y entonces esa referencia apunta a esa sección de memoria físicamente en la computadora donde tus datos han sido cargados. O sea, este coeficiente de penalidad no es una variable normal como las conocemos en R, con un valor, sino que es lo que el valor que tiene es una referencia que apunta a algunos datos guardados en algún lugar. Entonces, para accesar esos datos, ¿cómo los accesamos? No podemos accesarlos como lo haríamos con una variable normal. Entonces, por ello de que ocupamos este operador con doble exclamación, que creo que se llama bang bang. Entonces le pones el operador y entonces este coeficiente de penalidad, en lugar de la referencia, lo que estás diciendo es reemplace esto por los contenidos de ese coeficiente de penalidad. Es súper confuso, yo sé. Pero o sea, es que sí, ya. Sí, entiendo ya como que hace y cómo lo transforma o lo llama. Pero sí. O sea, ¿por qué lo usa o por qué puede ser útil cuando uno está haciendo o corriendo en paralelo? Creo que es útil para conocer el ambiente donde se ejecuta. Creo. A ver, dice ese barrio. Sí, es que los trabajadores quizás no tengan acceso al entorno global. Porque como que no se copian todas las variables para cada worker. O sea, solo sí, las. Exacto.
Okay. Solo lo que necesitas, porque de hecho que ese es, yo trabajo con un paquete llamado FUR, que es como FUR, pero en paralelo, que si por ejemplo tú usas un paquete que no está en Tidy Models, dentro de esa función paralela, tú tienes que especificarle manualmente ese paquete, que copie ese paquete o esa librería, que la ponga disponible a los trabajadores dentro de FUR. O sea, te estaba tratando de pensar en una analogía. Entonces, la analogía en este caso sería, por ejemplo, un vecindario. Entonces, en un vecindario hay casas, una zona residencial. Hay casas y entre las casas hay personas. Entonces, cada casa, digamos que es uno de estos vouchers. Y entonces, cada casa tiene, hay contenidos, digamos que son las personas. Entonces, esta casa, tú sabes una dirección, que es la dirección en referencia a el vecindario. O, en el ejemplo de los datos, sería una referencia, una dirección a un espacio en memoria. Y entonces, cuando tú quieres los contenidos de una de esas casas, te dices, bueno, yo no quiero la dirección, a mí no me interesa la dirección, quiero los contenidos. Entonces ahí es donde le pones este operador de doble exclamación, y en lugar de decirte, ah, la casa es 29 avenida no sé qué, en lugar de eso te dice, este es el nombre de la persona que vive en esa casa, o esta es la persona que vive en esa casa. Ahora bien, ¿por qué sería importante conocer cuál es el ambiente en el que una persona vive? Por ejemplo, ¿qué pasa si en diferentes vecindarios el nombre de la calle es la misma? O sea, si tú vives, pero vives en ciudades diferentes. Entonces, en este ejemplo, en esta analogía, la ciudad es tu ambiente. Y, o sea, dos ambientes diferentes pueden tener exactamente la misma dirección. Eso es válido, totalmente válido. Pero el hecho de tener o conocer el ambiente, o sea, en este caso la ciudad, es lo que hace la diferencia de entre distinguir los contenidos de cada uno de esos quashers o cada una de esas casas. Y entonces, al menos así es como yo lo vería. Lo siento si está mi analogía más bien les confundió. Pero al menos así es como lo pienso. No, pero sí, sí tiene sentido, porque puede ser útil para cuando uno está haciendo o paralelización. Uh-huh. Sí, pero sí. Yo creo que también está más, sí. Bueno, aunque también dice que dependiendo de la tecnología particular que utilices, sea lo que eso signifique. Que eso lo que significa es de que básicamente la tecnología es qué paquete estás usando para hacer el procesamiento paralelo. Eso es. O sea, tú puedes, de la misma forma que tú puedes usar dplyr, o quizás alguien más, o tidyverse, quizás alguien usa datatable, que es otro paquete que te permite hacer operaciones eficientemente. Pero creo que lo que quiero decir es, depende de qué esquema de trabajo estás usando, entonces las condiciones pueden ser diferentes prácticamente. Okay, sí, está más claro, porque como que no, estaba muy complejo, pero ya le agarré la onda. Oigan, igual luego a ver si leemos el de Advanced R, ¿no? Sí. Sí, me gustaría. Sí, yo lo había empezado, luego ya lo dejé, pero sí, está bueno. Okay. Luego viene algo que está chévere, que es como métodos de carrera. Y es que cuando uno está utilizando búsqueda usando cuadrículas,
Una limitación es que todos los modelos necesitan ser ajustados a través de todos los remuestreos antes de que cualquier parámetro pueda ser evaluado. Entonces es útil que en algún punto durante este tuning podamos eliminar los parámetros que son verdaderamente malos, o sea, ya no perdamos como más tiempo como en probarlos como a través de todos los resamples, sino los podamos como eliminar desde antes. Y esto es justamente lo que hacen los métodos de racing. Y dice que, por ejemplo, puede ser particularmente útil, por ejemplo, en la medicina. Por aquí decía algo así. Sí, como por ejemplo, cuando una nueva medicina tiene un performance excesivamente bueno o malo, pues no es necesario esperar hasta que tú termines como todos las pruebas para tomar una decisión. Y entonces esta sería como la lógica, ¿no? Y bueno, dice que como ejemplo, en el multilayer perceptron tuning process. Sí, ¿qué resultaría? Ah, sí, bueno, en el que, sí, en este proceso utilizando un grid regular, que ¿cómo lucirían los resultados después de los primeros three faults? Y justamente es aquí, bueno, es lo que, como es, esto es una ilustración de lo que hacen los modelos de racing, que es, por ejemplo, cuando un preprocesamiento funciona bastante mal, no esperan hacer como todos los resamples, sino como a priori lo descartan y pueden pues como establecer como un umbral de mantenerlo, de retenerlo y como el y esto ya de ahí puedes obtener el mejor. Sí, y aquí hay un videito de esto. De lo que sucede con los primeros tres ¿no? Ajá, sí, creo que el video solo muestra los primeros refaults. Y bueno, con esto puedes excluir los valores o los parámetros que realmente son como muy malos y te puede ahorrar mucho tiempo. Pero no puede ser tan útil cuando hay submodelos que pueden ser como explotados o explorados. Pero si no tienes como submodelos, puede ser mucho más eficiente que la búsqueda por grid. Y, por ejemplo, dice que aquí pone un ejemplo que el paquete fine-tune tiene esta función, tune race ANOVA, que aplica el test de ANOVA para evaluar la significancia de las diferentes preprocesamientos o modelos de configuraciones de los modelos. Y esta es la sintaxis para aplicar este modelo de racing o de carrera, que es usar, pones tu workflow y utilizas Tune Race ANOVA. Este
Sí, el tamaño, los valores del grid, las métricas, y sí, si queremos con repose. Y después de esto, ah, sí, exactamente. Le utilizas de nuevo la función show best, pero regresa las configuraciones que nunca fueron eliminadas de esta carrera. Entonces, sí, esto puede ser, sí, como muy, muy útil. Te puede ahorrar realmente mucho tiempo, excepto si tienes submodelos que explorar. Y ya, sí, algunas referencias como del 1952. ¿Qué más? Y ya, bueno, llegamos al summary. Listo. Ya acabamos.